Bienvenidas a esta continuación de los pasos del yoga. Y ahora seguiremos en la etapa de los niyamas de Saucha y en este caso de los shatkarmas. Y el shatkarma que vamos a ver hoy es Basti. Basti es una práctica que, como veremos en este fragmento del libro del maestro Serraino, dice: Basti es la limpieza del ano y del colon. Se practica en dos formas diferentes, una a secas y otra con agua. Los yogis practican la aspiración acuática por el ano estando sentados en un recipiente con agua, la cual, una vez absorbida del recipiente, es conservada un instante en el cuerpo para ser expelida, y así repetidamente hasta que el agua arrojada del cuerpo esté completamente limpia. Así que esto nos lo dice en su libro Yug Yoga Yogismo, página 288. Así que Basti en general es una manera de limpiar el intestino grueso, poniéndose una cánula rectal y absorbiendo el agua por el ano a través de la cánula, haciendo nauli, que eso ya lo vimos en un capítulo anterior, el Nauli. Así que revísenlo, por favor. Esta es la práctica tradicional india, de los yogis de la India, pero veamos qué otras herramientas podemos usar o son las herramientas que tenemos accesibles aquí en Occidente. Por ejemplo, este irrigador es muy común, por lo menos aquí en México, para la limpieza del intestino grueso. Es un irrigador que se llena con agua o con alguna combinación de otras sustancias. A veces se le pone café, se le pone un poco de aceite de oliva, hay diferentes sugerencias que se hacen. Yo les pido que por favor investiguen, simplemente aquí estamos indicando las cosas más usadas en Occidente. Otro tipo de irrigador usado en Occidente es este de bolsita, que se llena con el agua que vamos a usar, se tapa y se le pone esta manguerita y su cánula. También es una forma de los irrigadores accesibles por acá. Otro tipo de procedimiento
aquí en Occidente es la terapia colónica. En la terapia colónica usualmente es un procedimiento que limpia el intestino grueso a mayor profundidad, ya que la cantidad de agua que se va a introducir son hasta 40 litros de agua. Claro, no de una vez, sino que, como pueden ver en esta imagen, entra un poco agua, se llena, se expulsa y luego vuelve a entrar nueva y se expulsa. Esta es la posición normal en la terapia de los colónicos aquí en Occidente. Hoy hay hay otra posibilidad que es mejor que el Basti tradicional. Se llama el Shan Prakshalana, porque el Shan Prakshalana limpia todo el tubo digestivo, no solo el intestino grueso. Limpia desde la boca hasta el ano. Esta técnica, que se podría traducir como el gesto del elefante, requiere de algunos elementos simples que la mayoría de nosotros podría hacer en casa. En este caso necesitamos agua a temperatura de sopa, o sea que no nos queme el interior, pero que sí esté calientito, y que tenga sal. No debe estar salado. Piensen en eso, en una rica sopa que sepa a sal, pero que no esté salado, que esté solamente salobre. Vamos a necesitar un espacio para hacer los ejercicios. Si el cuarto ejercicio les es difícil por que tienen algún problema en sus rodillas, pueden hacer también esta otra variable y que es igualmente efectiva. Ahora que ya hemos visto los ejercicios que nos mostró Artemisa, esos cuatro ejercicios, después entonces vamos a ver cómo continuamos con el procedimiento. Para esto también hay que indicar que es una sugerencia adecuada que nos pongamos en el ano
una sustancia como vaselina y por dentro del ano, porque como el agua va a venir salobre después de vaciar muchos litros de agua salobre, es posible que el ano se irrite. Y si le ponemos vaselina, no se irrita. Así que lo haremos más cómodos. Entonces vamos a tomar nuestra taza de agua caliente y hacemos los cuatro ejercicios y vamos a repetir ese procedimiento hasta la sexta taza, hasta la sexta taza. Una vez que después de que llegamos a la sexta taza, el procedimiento cambia un poco. O sea que tomaremos nuestra taza con agua caliente y salobre, hacemos los cuatro ejercicios y nos vamos a sentar al excusado o al retrete, a esperar a que haya la primera defecación. Algunas personas empezarán muy fácilmente, otras tal vez necesiten seguir tomando un poco de tazas con agua más y hacer los ejercicios para que empiece a salir el agua. A veces hay que darse un masajito en el vientre para que el agua fluya. En algunos casos, si cuesta trabajo que salga el primer chorro de agua, se puede uno poner una pequeña lavativa, como en los con los aparatos que mostré antes, solo para que empiece la primera expulsión. Una vez que hemos tenido la primera expulsión de sustancias, vamos a repetir el procedimiento: tomar el agua caliente salobre, hacemos los cuatro ejercicios y nos sentamos en el excusado o el retrete a expulsar el agua. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que el agua salga limpia. O sea que imagínense la profundidad de la limpieza que vamos a hacer con este procedimiento. No solo estamos limpiando el intestino grueso, sino todo el intestino delgado. Una vez que vemos que ya está el agua suficientemente limpia, tenemos dos posibilidades. Uno es interrumpir todo el proceso con Vamana Dauti, que es el vómito, que ya lo hemos visto en otro video, y entonces eso cierra los píloros y ya no sigue fluyendo el agua hacia abajo. La otro procedimiento es simplemente, al dejar de hacer los ejercicios, vamos a esperar a que siga saliendo agua en el baño. O sea que probablemente nos van a dar ganas de ir al baño todavía algunas veces y vamos a sacar esa agua excedente que está tratando de salir de nuestro cuerpo. Entonces, una cosa que tienen que tener en cuenta es que como estamos tomando mucha agua, pero salobre, para que el cuerpo no la absorba, entonces al paso de esa agua es posible que también la sal nos deshidrate, o sea que a pesar de que estamos tomando mucha agua, nos sintamos deshidratados, como que se nos bajó la presión o como que estamos medio débiles. Entonces es bueno que este procedimiento no lo hagan solos, sino que alguien les ayude para que no tengan que hacer mucho esfuerzo. Una vez que hayan terminado el procedimiento, no deben de ni tomar agua ni comer nada.
Por lo menos en una hora más no deben de tomar agua para que el sistema pueda seguir sacando por un lado y por otro lado para que la nueva agua no la bote, sino que la nueva agua ya se pueda aprovechar. Y no deben pasar 2 horas sin que empiecen a comer de nuevo. Claro, tienen que empezar con una dieta más, más blanda, más suavecita, porque sus intestinos están ahorita muy limpios, entonces no le den algo de comer que sea muy pesado. Espero que estos procedimientos les sean muy útiles, que mejoren su vida, que se sientan más sanos con estos procedimientos de limpieza yógica. Que sean muy felices y benditos sean. ¡Oh!